creo que fue apropiado por parte del INTA también propiciar esta reunión, que cuando, te digo, lo hemos trabajado hace 15 días, fue muy rápida, y yo venía diciendo a otros colegas que esto era necesario para... Porque bueno, vos sabrás la cantidad de toneladas que se produjo el año pasado, ya venimos de 2 años muy buenos, de perfiles muy interesantes para la siembra de garbanzo, pero a la vez también requiere tener cuidado en la siembra, tener cuidado con la bacteriosis, tener cuidado con la inoculación también de la semilla, con el PG de la semilla. Y bueno, esto pretende también ser un taller informativo y de trabajo y de ver cómo hacia adelante se sigue trabajando en el cultivo y en la mejora genética del cultivo. Eso, esa es la palabra, es interesante el tema. Es algo que está en boga, es algo que necesita más investigación y desarrollo. Bueno, para decirle al televidente, estamos hablando del garbanzo. Creo que es el camino que ya está siguiendo, tratar que para cada cultivo o para cada tipo de producción haya información disponible. Y bueno, tenemos una alianza, si se quiere, estratégica con ellos para trabajar y difundir diferentes técnicas. La rabia del garbanzo, que es una enfermedad ocasionada por un hongo, en realidad es la enfermedad más destructiva para este cultivo, porque si bien es afectado por otros patógenos como Fusarium, que seguramente son reconocidos, Fusarium, Alternaria, Botrytis, sin embargo, esta enfermedad puede causar pérdidas totales, como ocurrió en algunos años atrás. Es nueva en Argentina, ha sido reportada en el 2012 por primera vez, y luego, debido a las condiciones que requiere esta enfermedad para desarrollarse y la ampliación de la zona de producción desde el NOA, que es típicamente garbancero, hacia el sur, favoreció la aparición de esta enfermedad, que en algún momento se incorporó posiblemente por alguna semilla portadora del hongo. Es una enfermedad que es, en principio, en su fase inicial de infección, de difícil detección, porque en realidad se parece a todas las otras, a la mayoría de las otras enfermedades que ya sabemos y están detectadas en nuestra región. Si las condiciones ambientales son favorables, cada 7 días es capaz de cumplir con su ciclo, ya que tiene una gran capacidad de dispersión. Ahora, si las condiciones ambientales no son favorables, aunque tengamos el inóculo en el campo, de todas maneras debemos estar alerta, porque aún con bajo nivel de inóculo es capaz de causar verdaderas epifitias, como ya las hemos visto. Hasta el momento no hay un tratamiento que sea 100% exitoso. De lo que se trata y lo que estamos trabajando justamente es lograr proponer estrategias de manejo que sean, digamos, que disminuyan, minimicen los daños en el cultivo, y por otro lado también que sepa el productor, a través de estas estrategias, qué es lo que tiene que hacer cuando se enfrentan con los primeros síntomas sospechosos, que puede no estar, pero estamos desarrollando métodos de detección in vitro y molecular, que sería la técnica de detección por ADN, detección de ADN, para realmente confirmen y no se confundan con otra sintomatología. Hay muy pocos productos registrados, hay mucho interés, como la gente que se viene acercando a esta jornada, pero muchas veces no hay productos registrados. Lo importante y lo interesante que cuenta FMC es con un producto que se llama Capaz 50, que está registrado para el cultivo, que eso da una garantía, una seguridad, tanto a la producción como el control de malezas, como es lo que es Córdoba, donde tenemos todas las malezas complicadas y donde muchas veces el garbanzo, si no es en riego, le cuesta cerrar surco, y es interesante acompañarlo con un preemergente para que vaya acompañando ese cerrado de surco. El principal problema, digamos, se ocurre no ahora, sino lo que es septiembre-octubre, donde tenemos la emergencia de malezas primaverales, donde hoy Capaz 50, con una dosis que hoy usa hoy de 1 litro a 800 centímetros cúbicos, usándolo ahora, te garantiza llegar con una cantidad de principio activo en septiembre-octubre, controlando malezas resistentes y tolerantes como son, ni más ni menos que es Amaranto SP, los primeros pulsos nacimientos primaverales, Cerraja, que el año pasado fue problemática, Soro y Alepo, de semilla, una maleza resistente al glifosato y a graminicida, entre otras, digamos, entre las más, por ahí las más complicadas, que son las que se encuentran en lo que es centro-norte de Córdoba.